faire cette année, ça va. Et ça va. Ez dago guk Urkullurekin izan ditugun harremana, no? Zuen komentatzeko. Urkullu lehenengo legealdian hartu zuen boterea, ronda bat egin zuen, eta egon zen gelarekin, berak aukeratu zuen formatoa, banan-banako bilera, bera eta ni, kario. Eta bilera horretan lehendakariak elari izan zion, bereakoa zela elkarrizketa sozialaren mailarekin jarraitzea, elkarrizketa sozialaren maila, Lópezen garaian egin zen. Eta guk azaldu genion putxu gora bera, zein zen gure hausnarketa politika ekonomikoa eta guzti hori eta lehendakari esan genion gu ezkin jela jungo maila horretara, edukirik ez dagoelako eta bar, eta bar, eta bar. Publiko egin genuen eta egia da gobernuaren bidea eta gure sindikalismoaren bidea bi linea paraleloak dira. Bueno, eduki dugu aukera bat komentatzeko Eusko Jaurlaritzako jendearekin, hori, sailburu desberdinekin, ja ez daude gobernuan, eta esan digute Urkullu izan zen berak bultzatu zuen lehen esan dudan akordioa Komisiones UGT-rekin eta gobernuarekin. Gu lehendakariei eskatu diogu hiru bilera. Historia honetan hiru bilera. Bat izan zen lehendakaria izan baino lehen. Elak ohitura bat dauka. Hauteskundeak datozenean beti egiten dugu txosten bat eta gure aldarrikapenak planteatzen eta eskatzen diogu bilerek hautagai guztiei. Eta bidatzen dugu txostena, bidera bat egiteko. Erantzun ziguten, EAJ-tikan erantzun ziguten denborarik ezikoa. Eta etzen bidera egin, beste hautagaiekin egon ginen. Bigarren bidera izan zen, ez dakit gogoratzen duzuen, Confebaske egin zuen txosten bat, eta txosten hori bidali zuen Madrilera, nun eskatzen zuen Espainiako gobernuari ela eta laben izaera sindikala kentzea. Zergatik? Bueno, pues hitz egiten dugulako fiskalitatea, hitz egiten dugulako esgoaz joaten ez garelako elkarrizketa sozial mailara, oso posizio gogorra, momentu oso gogorra izan zen hori, publiko, bueno, guri eman ziguten, beste batzuek guk ez genuen lortu txosten hori, baina garrantzia handia eman genion txosten hori, eta eskatu genion bilera bat Urkulluri horretaz hitz egiteko, ez zuen onartu bilera. Eta hirugarrena izan zen, ez dute aipatu, estatalizazioarena, negoziazio kolektiboaren estatalizazioarena hitz egiteko, estrategia bat dago, estrategia hori Zapateroren reforman sartu zuten, sinade zakete itxarmen bat Madrilen, nun esaten duten gu ezin dugula negoziatu, eta bertan bera behitzen. Eta horrek, eragina zuzena dauka, orain esate baterako kolektibidade mujer emakumeak aplikatzen bada esparru horretan Espainiako itxarmena horko emakumeek kobratuko dute euneko 50 gutxiago. Ez zuen, hori da, eta hor dugu behar, lan egiten. Ezkatu genion bilera bat, eta ez zuen onartu. Lehendakariak beti, esan digu, harremanak elkarrizketa sozialaren mailan, eta gu, azaldu genion, eta askotan esan dugu, ez gaudela prest mai horretara joateko. Eta hortik aurrera, jarraitzen dugu bide paralelo horietan. Azken elkarrizketetan Urkulluk esan du oso minduta dagoela egin genuen manifestazioarekin. Berak ez du esaten zergatik elak eta labek egin genuen manifestazio hori, lehendakaritzaren aurrean akordioa sinatu eta bero, orain dela urte terdi. Eta azken elkarrizketa batean Euskadi Irratia esan du errespetu handia osoa daukala elari, baina
berarentzat, era, eta aukeden, eta berdin direna. Eta, noski, sindikatua gara, baina UGT, zuneko amarra dauka. Eta joko araua kapurtzen, sindikalismo ahularekin, zuk egin dezakezu akordia, baina akordio horiek antidemokratikoa dira. Guztiz antidemokratikoa. Gobernuak esparru sindikalean egiten duena, EAJak ez du onartzen, eta Eusko Jaurlaritzak ez du onartzen esparru politikoa. Esparru politikoan, aurrekontuak adosteko, gehiengoa behar da. Ez badago gehiengorik, orain arazo bat dauka Espainian Rajoy. Ez dauka gehiengorik, eta bilatu behar da. Apurtu dituzte, patronalarekin batera, apurtu dituzte joko arakoak esparru sindikalean, deusestatzeko gure eragina. Eta hori da, kaltegarria esparru sozial eta sindikalean, eta guztiz bidegabea esparru demokratikotik aztertuta. Eta astu zeitzetatea, lehendakariaren hurbil dagoen pertsona bat, orain dela urte bat, etorri zen, sindikatura, plateatu zigun, ea presion den bidera bat egiteko berarekin, erantzun genion baiet, dudari gabe, era beti egon da prese egoteko. Hori, eso coincidió en un momento muy puntual, era la negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca el año pasado, hace exactamente un año. Eran los tiempos en donde H. Bildu decía que había que abandonar la zona de confort, no sé si os acordáis, y había una, por lo menos una, aparecía mediáticamente la posibilidad de que EH Bildu apoyara los presupuestos del año pasado. Era en ese mismo momento en el que viene un representante del gobierno para estar con nosotros y plantearnos si estamos dispuestos a tener esa reunión, que le decimos que sí, ese mismo día damos una rueda de prensa, como damos todos los años, valorando los presupuestos, diciendo por qué al sindicato no le convencen los presupuestos y diciendo que las fuerzas progresistas no pueden apoyar, no deben apoyar esos presupuestos. Bueno, pues el que había sido interlocutor con nosotros, al Endacari y al gobierno no le gustó la rueda de prensa que dijo ELA, que dio ELA, y nos llamó para decirnos que el intento de celebrar una reunión no se iba a materializar. Básicamente, si se tiene que resumir, la relación de ELA con el gobierno con ELA tiene una relación clientelar. ¿Clientelar qué es? Hemos presentado una ILP en el Parlamento para mejorar unas cláusulas sociales en la subcontratación y un representante del grupo parlamentario del PNV a un miembro de la Ejecutiva le dijo: la ILP que habéis presentado podía ser mejor, pero a vosotros no, porque no nos gusta la crítica que hacéis al gobierno. Bueno, pues el sustrato de una sociedad democrática conlleva aceptar que la sociedad es conflictiva, que en la sociedad hay expresiones conflictivas, que hay representantes legítimos elegidos por la gente, y esto no pone en solfa la representación política. Evidentemente, claro que puedes tener mayoría política, pero el mundo no ha acabado en la mayoría y en las elecciones, el mundo es mucho más rico, y nosotros formamos parte de esa riqueza, y esa riqueza representativa se tiene que respetar, ¿no? ELA no ha aceptado ni va a aceptar relaciones clientelares con el gobierno. Muy bien, señor de Abad. Habéis comentado que el conflicto del Museo de Vigo, las residencias de Vizcaya, el conflicto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi o el de Euskaduna se ha llevado mediante huelgas. ¿No hay otro medio de ganar? Sí, hay muchos acuerdos que se hacen sin huelga, ¿eh? No. Sí. Lo que pasa es que nosotros queremos subrayar la especificidad en relación a esa realidad que he intentado describir, ¿no? La realidad precaria está muy instalada y se extiende. Y el sindicalismo, nosotros pensamos que el futuro del sindicalismo está en la medida en que aparezca como un instrumento útil para esa gente, porque nos vamos a jubilar, ¿eh? Y lo que viene, nosotros tenemos una realidad que tiene voluntad de permanecer. Y evidentemente la regeneración del sindicalismo está en que ese trasvase generacional, que en este contexto se hace con una instalación de precariedad,
esa gente educada en un contexto en el que se está educando la gente siga percibiendo que el movimiento sindical es un instrumento útil para... Pero hay muchísimos acuerdos, muchísimos acuerdos que no hay huelgas, se hacen sin huelga, ¿no? Y luego hay un bloqueo generalizado de la negociación colectiva que tiene que ver con cómo la patronal se beneficia de las dos reformas laborales que se han hecho. Y eso no lo dice ELA, eso gente que antes se citaba Antón Costas, me parecía que era una cita apropiada, lo reconoce, igual que nosotros. Yo, una pequeña revisión sobre el tema de la movilización. No es casualidad que en las huelgas de verdad, en las que dura mucho tiempo y se da un salto cualitativo en las condiciones, está ELA siempre. Y tenemos el hándicap, bueno, que muchas veces se nos echa en cara, es que vosotros tenéis que hacer resistencia, parece que el que tiene la caja tiene que dar explicaciones de por qué la tiene, yo creo que debería ser al revés, tendrá que explicar que no la tiene, pero se da la circunstancia que, aun compartiendo el diagnóstico, hay sindicatos que luego no están en la huelga. Es decir, nosotros podemos decir muchas cosas, podemos predicar muchas cosas, pero luego el ejemplo palpable, el ejemplo del día a día, es el que demuestra que uno es... lo que es en función de lo que realiza, no en función de lo que dice. Vale. Y luego una pequeña anotación sobre el tema Itzarri. Esto es otro escándalo mayúsculo. Ayer, no sé si habéis oído al Corica, que es buen comunicador, pero nosotros no compramos su moto. Entre otras cosas, pues porque cuando Itzarri no se puede hacer las aportaciones a las EPSVs, no hubo acuerdo, no tardaron mucho tiempo en aplicarlo, a través de una propuesta en el Congreso a nivel estatal, el PNV hace una proposición, desde el año 2014 se podían hacer aportaciones y en el ámbito de la administración foral y local se hace, y en el ámbito del gobierno vasco no. Y ahora dicen que, bueno, son tan magnánimos que van a subir el 0,5 para el año 2018, o sea que, bueno, ir planificando las vacaciones. Pero vine a decir que, hombre, estaría bien que fuera mediante acuerdo con la parte sindical. Ahí lo dejo. Pues yo, ya que estáis aquí, no quiero desaprovechar la oportunidad, bueno, primero para daros las gracias, ¿no? por los follones en los que estáis metidos. Y sobre todo un poco siguiendo, soñando un poco con ese mundo de relaciones laborales, pues de más dignidad, ¿no? Pues, no solo aquí en la CAP, en Navarra, en Farralde, a mí un poco el panorama que sobre todo Chiqui ha estado dibujando, situaciones de lucha, diríamos, pues en sociedades públicas o otro tipo de figuras jurídicas relacionadas a la administración, que bueno, pues se refieren a un ámbito pues más territorial, más autonómico, pero claro, el tema gordo de por qué lo que ocurre en las licitaciones, esas cadenas de subcontrataciones, yo lo veo más relacionado con la gran empresa, ¿no? Y con la gran empresa que presiona para que haya normas en las que se cambie la constitución, pero hay que pagar la deuda, no se pueda utilizar que yo ahora me entero, no se pueda utilizar ese superávit de recaudación para temas sociales. Claro, ahí nos vamos a esa gran empresa. Y, o sea, a nivel sindical, ¿qué encajes hay a nivel internacional para presionar, por ejemplo, a una empresa como Michelin, como Mercedes, que el miedo que puede generar si dice desmonto esta planta o desmonto esta cadena es en miles de personas? ¿Qué encaje tiene ahí el sindicalismo hoy en día para presionar a este tipo que realmente son las que están generando estos nuevos puestos cada vez más precarios y cada vez más desigualdad social? Acho, ayer estuvimos con un Edith Toussaint, no sé si conocéis, es un pensador, analista belga que venía para dar unas conferencias en Navarra, tiene muy buena relación con nosotros y siempre que viene por aquí aprovecha para compartir el análisis de coyuntura de la perspectiva mundial que él te da y de la que le das tú de la realidad, ¿no?
así entre nosotros, que ahora que no nos escucha nadie, el panorama es desolador. El panorama es desolador. Por eso tiene más mérito lo que estamos haciendo, ¿eh? Porque claro, ante un panorama desolador, dice, joder, es que son tan fuertes, la hegemonía neoliberal es tan fuerte, tan dura, tan expresiva, tan, ¿no? Como tienen todo cautivo y tal, y dice, bueno, pues casi casi bien, pues, joder, resígnate, no, ¿no? Resígnate y deja hacer. Y dejar hacer se puede dejar hacer viviendo bien, ¿eh? El movimiento sindical tiene la opción, lo tiene en otros países, lo ha tenido, y el Estado español ha sido un ejemplo de ello, de que vayas donde el gobierno y le digo, oye, vamos a ver cómo acordamos, vamos a hacer, a estructurar la participación institucional, me vas a financiar lo que yo voy a perder de legitimidad, porque la gente a mí no me va a ver como, la gente no se va a afiliar porque no va a haber sindicato necesario, y el sindicato puede vivir de puta madre y la gente puede vivir de puta pena, en ese sentido, ¿no? Eso puede ser. Eso es el intento que han hecho aquí también, ¿eh? En España funcionaba ese modelo, manteniendo cautivo al movimiento sindical en base a la financiación pública para que el sindicalismo deje de estar. Yo creo que hay ejemplos en este país en donde eso que tú planteas es una debilidad objetiva. Las multinacionales deciden la erradicación en un determinado lugar y hoy dicen esto. Y mañana, por un análisis geoestratégico, vaya usted a saber cuál, deciden otra cosa. Pero lo han hecho en el plazo de un año, ahora no me acuerdo, General Electric. General Electric, hace 2 años, se presentaba el proyecto en Ezkerraldea, del cual formaba parte la consejera Tapia, diciendo que las inversiones iban a ser garantía de futuro y no sé qué, y han cerrado la planta hace 6 meses. Es decir, que hay cosas que tú no puedes hacer, ¿no? En ese sentido. Y el sindicalismo internacional demuestra sus debilidades en eso. Yo te soy sincero en relación a lo que... ¿Es lo que te gusta? No, pero es así. El sindicalismo internacional no es capaz de trenzar alianzas en esta coyuntura para hacer frente al poder de las multinacionales en el mundo. Dicho eso, insisto en que el inmenso margen que tiene y el inmenso mérito que tiene lo que estamos haciendo, porque tú en esa coyuntura tienes que declinar el sueño, tu deseo finalista, que probablemente no lo veas, tu nivel de interpelación hasta, dices, yo necesito creer en esa utopía, ¿no? con una realidad que es tremendamente cruel y con una voluntad de transformación. Hoy estamos en la fase en donde la voluntad de transformación se concreta en ejemplos que el sindicalismo pone, que probablemente muchísima gente que los desconoce y evidentemente los relativiza. Tengo una frase apuntada aquí de le preguntan a Arcoreca sobre un conflicto y tal, y dice, lo extraño sería que él defendiera a los trabajadores, ¿no? Hay que tener desprecio, ¿eh? Hay que tener desprecio por el hecho sindical. Eso es desprecio al hecho sindical. Y es, pues yo creo que nosotros con una gran autoestima, estamos haciendo un grandísimo trabajo y esperando que eso que tú estás planteando requiere de una sinergia, de una catarsis que no solamente tiene que afectar al movimiento sindical. Ayer a la tarde teníamos una reunión con otra organización y le decíamos, es que nosotros lo que estamos haciendo tiene mucho mérito, pero evidentemente era Chava el que decía, Bernardo Chava decía en una entrevista en la radio, le preguntaban por él, y dice, él tiene caja de resistencia, sí, pero le falta la caja de resonancia. Y es verdad, ¿no? Falta esa narrativa positiva que tenemos que vender entre todos, y que eso se vende, ¿cómo se vende? Con organización. Se vende haciendo reuniones como estas, donde tú a la gente le estás explicando lo que estás haciendo, te ve útil. Eso es lo que el sindicato se está dedicando. Claro, sostener una organización con un 40% y creciendo, estamos creciendo en elecciones, con todos los agentes políticos, económicos y algunos hasta sindicales en contra de lo que estamos haciendo, a nosotros va a decir un grandísimo medio en esta fase. Él no abandona sus sueños, ¿no? Evidentemente los tienes, y ayer en esa reunión que teníamos compartíamos, hombre, la izquierda política hoy, la izquierda política alternativa hoy, ¿dónde despunta en el mundo? Despunta donde coge la lucha contra el neoliberalismo y referencia al modelo de sociedad.
Corbyn en Inglaterra, un partido a la izquierda del Partido Socialista en Valonia que tiene una expectativa de voto superior al 20%, que hace 4 días que ha salido, porque se está reclamando. Aquí hay una literatura en el mundo de la izquierda política, yo creo que se deja llevar por eso que planteaba al principio, dice, hay que ganar elecciones, ¿no? Hay que buscar el centro neurálgico, porque las elecciones se ganan en el centro. Los analistas y estrategas y asesores electorales les dicen, no te vayas para allá, que si vas, te vas para allá vas a perder. Y tal, y que al final la gente no distingue a unos de otros. Yo quiero decir que eso que tú planteas requiere de que se traccione en el ámbito sindical, se traccione en el ámbito social y se traccione en el ámbito político. El ámbito político, con esta foto que estamos presentando, ¿a qué está esperando para ir a posiciones de izquierda nítidas? Nosotros lo vemos así. Bai, kaixo egunon, eta, bueno, mi eskere tortxagatik, importante delako monogotetik atera eta presentazio joatea sindikalintzan. Gauzatxo bat kontu nahiko nizuke, Europa dago moduan, eta esatxituen erabak, eta gateratxo daia gaurko Europaren kanpo, Europatik kanpo, etorkizun dagoen. Bizitzan dago, bizial gara, gaurko Kataluniara dibidez, mehatxatu egin dizun. Egin dituzten batetan, Europa batasunetik kanpo gertuko direla, eta ez dakiz zer, debate hori ez dago, jendeak normal txatartzen du hori, baten du ez dagoela inolako guzpunturik, ez dagoela inolako etorkizunik, Europa honetatik kanpo, eta txarna da Europa hau ez doa da hori utzo, esik eta kontrakoa, orduan etorkizuna nahiko iluna da. Gero, beste pasatxo bat, komentatu nahi nuke, 145 garen artikulu famatu hori ez da bakarrik herri zapalduen kontra erabiltzen. Hori bihurtu da, oso juridikoki oso zehaztuta ez dagoen artikulu hori, bihurtu da bai, mehatxu implizito baten beste administrazio batzuen kontra bai. Madrilen adibidez, Manuela Carmenak arazoak izan ditu, gasto dela eta ez dakiz zer kontrolorekin eta kontrolok eta, bueno, simplistok eipatu du artikulu hori eurek izanetako gaztu arauak apurtzen badira. Eta azken galderatxoa, badu lagun bat, komisio bisekoa dena goia, izan zer liberatuak gaur egun ez dagoia. Eta, bueno, berak bere zalantza ditu, elak dituen, bueno, oso argi du, beko konbenio, bemendu itxarmenak lehen estatu behar direla, estatalak baino esko zoreago direlako, euskarrak gilo txat, baina ez duak ikusten elak erabiltzen duen estrategia negoziazio kolektibo, nahi da, enpresa, negoziatzea, hori ez du, ez duak ikusten. Ikustu tona dela, baina, bueno, gustatuko nintzatak ez euskarri negoziatzea, berari asaltzeko hori benetan estrategia nahi dela langile txat.